Una vez más, quiero compartir con ustedes lo que realmente nos servirá para combatir el COVID-19. Esto va dirigido para todos ustedes. Si ya están tomando vitamina D recetada por su médico o algún tipo de tratamiento natural, no hace falta más. Pero la vitamina C sí puede añadirse sin ningún problema. Pero hay varias personas que están tomando la vitamina C como locos, así que prefiero orientarles antes de que caigan en el mal uso de los suplementos. La principal amenaza de este virus es su alta capacidad de contagio, inclusive en periodo de incubación asintomático, que puede ser hasta los 15 días. Por lo que la única forma de luchar es quedándonos en casa y respetando el lavado de manos y la higiene. Aquí lo importante que nos va a servir y ayudar es una buena alimentación. Como siempre vengo diciéndoles, el consumir cereales como la quinoa, el arroz, las legumbres. En el caso de las frutas y verduras, es importante elegir las frutas de larga duración, como las manzanas y naranjas. En el caso de las verduras, no hay problema si no nos gusta enteras, podemos hacerlo cremas. Y no olvidarnos de las carnes, como el pollo y el pescado. Y no dejar a un lado la hidratación y la higiene, ya que recordarles que en los alimentos vamos a encontrar muchos nutrientes que estos nos van a ayudar. Y algo muy importante, tratemos de olvidarnos de las dietas restrictivas, no sentir culpa si estamos comiendo demasiado. Lo ideal es saber elegir la comida. Un consejo que les doy es movernos un poquito más. En este caso podemos buscar algo de espacio al aire libre, o mucho mejor, las personas que viven en el campo salgan un ratito a conectar con la naturaleza. Pero eso sí, no digo a sitios públicos ni a reuniones sociales. Ya habrá momento para volver al gimnasio, para reunirnos y celebrar. ¡Hasta pronto!